Bueno, y para ampliarnos un poco el tema de lo que es la Fórmula 2000, este campeonato de la TAM, estamos con Eduardo Aguilar, el director de equipo del Team Costa Rica. Eduardo, contanos un poco cómo es la mecánica de este campeonato, cuántos hits se corren por fecha y qué es lo que vamos a tener aquí, desde cuándo, el fin de semana aquí en Costa Rica. Bueno, el campeonato está compuesto de 9 fechas dobles. Se corre sábado y domingo. En México hemos estado corriendo sábado la primera fecha y el domingo la segunda. Para esta fecha en Costa Rica vamos a acumular las dos últimas, las vamos a hacer en un solo fin de semana, y por lo tanto entonces vamos a correr la fecha 8 entre viernes y sábado y la fecha 9 el domingo. Lo que estamos haciendo es básicamente probar el jueves, tenemos 5 prácticas el jueves, viernes en la mañana tenemos una práctica, una calificación, una carrera, sábado igual, práctica, calificación, carrera, y el domingo warm up y dos carreras. Uno de los pilotos tuyos, David Farías, está metido ahí en la lucha por el campeonato. ¿Cuántos puntos están jugando en estas dos fechas? En estas dos fechas están jugando 120 puntos. Eso es lo que se está jugando. El primer lugar gana 30. Nosotros estamos a 32 puntos abajo. Estábamos a 6 puntos en el segundo lugar y no terminamos la última fecha y pasamos a cuarto con 32. O sea que aquí, de los primeros 4, el que se quede una fecha prácticamente queda fuera. ¿Cuánta diferencia de puntos hay entre en los hits? Digamos, el primero gana 30, el segundo ¿cuánto gana? El segundo gana 26, después viene creo que 24, 20, 26, 22 y 20. Así que la diferencia es solamente grande si yo gano y el otro se queda. Ahí es donde yo podría recuperar los 30 puntos que tenemos. Entonces nosotros en realidad lo que vamos es a buscar los mejores resultados y ver al final qué es lo que puede pasar. Matemáticamente estamos en la pelea. Háblanos un poco del equipo, el Team Costa Rica. Tiene 3 vehículos, pero podría tener uno más en esta fecha. El team ha estado este año participando con 2, 3 y 4 carros. En una ocasión tuvimos también a Roberto Dalton de Guatemala. Entonces éramos 4 autos. Para esta fecha vamos 4. Está James, que ya le llegó la licencia. Ahora únicamente es cuestión de presentarla, a ver si nos dan el ok. Estaría Ricardo Vera, que también empezó con nosotros hace un año, aquí en la Guásima. Está Freddy Cebede, que está peleando el campeonato de novatos. Él está a pocos puntos del primer lugar. Y está David Farías, que es el que está cuarto en el campeonato, a 32 puntos del primero. Vos que ya tenés conocimiento de esta pista, ¿qué rendimiento podrían dar estas fórmulas acá? Yo creo que la pista, después de la pavimentación que se hizo, es más rápida para algunos autos, pero para estos no necesariamente, porque existen algunos baches en la Toyota y en la curva antes de la meta. Eso hace que los autos sean muy difíciles de manejar en esa parte. Entonces son un poco más lentos ahí. Yo diría que tal vez aquí podríamos estar buscando la pole en 16 autos. La pole aquí fue 18 la última vez que corrieron hace 2 años, así que yo creo que podría ser 16 altos o 17-0 lo que podría ser la pole de este año. Bueno, iniciamos nuestros videos de la semana del Gran Premio Plus 91 con Freddy Cebede, que es piloto panameño que ha participado este año en el Fórmula 2000 del equipo del Team Costa Rica. Freddy, ¿cómo ha estado? Contanos un poco cómo ha estado este año la competencia en México. Ya aquí son las últimas 4 hits, pero en México hemos visto que han habido golpes, piques. ¿Cómo ha estado todo esto en el año? Sí, este año el campeonato de la TAM ha estado muy muy reñido, bien competitivo. Cada carrera en la clasificación, del primer lugar al número 10, 15, hay solo un segundo. O sea, estamos bien parejos. Así que cada carrera, cada décima es mucho, o sea, muchos lugares en la parrilla. Y bueno, desde la primera carrera me ha ido muy bien. Hice un tercer lugar en la primera carrera, en la segunda carrera otro tercer lugar. Y bueno, no he corrido las últimas 2 carreras, pero con esto venimos bien motivados para si Dios quiere lograr un primer lugar y llevarnos el campeonato del año. Y bueno, la última carrera que participé en México, en Chihuahua, quedé segundo lugar detrás de Andrés Solano a 2 décimas, así que hemos ido mejorando cada carrera y bueno, esta espero que sea la victoria. Hemos visto que hay pilotos muy jóvenes, o sea, las edades son muy bajas, eso tendría que ver un poco con ese ímpetu y esas ganas que se ven en las carreras.
sí, cada año hay pilotos más jóvenes corriendo y bueno, eso es bueno. Yo tengo 18 años y la mayoría tenemos entre, bueno, 18 a 20, 25 años, así que creo que estamos en buena edad para seguir avanzando en el mundo de los carros, ¿no? Y si Dios quiere, el próximo año pueda seguir avanzando y correr esta vez en Europa. Y bueno, creo que la edad es bien importante. Ya conoces la pista, en eso le llevas un poco de ventaja al resto de pilotos. Sí, de hecho el año pasado corrí la Pepsi 300 y quedé en primer lugar en la categoría GT3. Y bueno, así que ya conozco la pista, espero que eso me ayude bastante para poder comenzar el fin de semana con el pie derecho y hacer una buena carrera.